18 de septiembre de 2006. BES Barcelona, uno de los miembros fundadores de BEST Internacional, presente en la UPC desde 1989, se inicia en un nuevo proyecto, una competición de ingeniería. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs and then he was a she, she says, hey babe. Cuenta con el respaldo absoluto, tanto de las empresas como de las máximas instancias de la universidad. Tras un duro e intenso trabajo por parte de todos los miembros de BEST, se saca el proyecto adelante. Pero, ¿qué es una competición de ingeniería? La BEST Engineering Competition es un evento internacional en el que se reúnen estudiantes de tecnología para desarrollar sus capacidades tecnológicas, sociales y de comunicación para solventar un mismo problema. La idea es crear un marco internacional en el que los estudiantes, las universidades y las empresas, es decir, tres pilares importantes de la sociedad, se reúnan para encontrar fines comunes. Los estudiantes se dividen en equipos para competir. Todos tienen el mismo enunciado y deben resolverlo de distintas maneras. Existen cuatro categorías de competición. Negociación, donde los equipos tienen un enunciado y deben negociar para llegar a su finalidad. Con la fuerza del diálogo, ambos grupos tratarán de llegar a una solución compartida. Debate, donde se propone un tema y se impone un equipo con argumentos a favor y otro en contra. Con la única arma de la dialéctica, desarrollan sus evidencias para consolidar su posición. Case study, donde las empresas proporcionan un caso real que ya hayan solventado en su compañía. Cada grupo encontrará una solución viable con el material y tiempo proporcionado. Team design, donde el objetivo es construir un prototipo y, por lo tanto, utilizar sus conocimientos más técnicos para conseguir llegar a la solución del problema propuesto. Looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo. En la categoría del Case Study participaron Grupo Acieroy, Telefónica y Altra. Las empresas fueron las encargadas de definir el contenido del Case Study y presentarlo a los estudiantes. Estudiantes en grupos de 5 personas resolvían el problema en un tiempo limitado y con un material limitado. Una vez terminado, los estudiantes presentaban su solución ante el jurado, formado por los propios miembros de la empresa, y estos decidían los ganadores. Tras un día de merecido descanso, los participantes cambian de ámbito para desarrollar el team design. Nuestra tarea en el Team Design consistió en un proyecto propuesto por el Departamento de Automática de CHE. Los equipos tuvieron que diseñar, construir y programar un cochecito capaz de resolver un laberinto inicialmente desconocido. Después de distribuir los participantes, según sus estudios, en equipos de 4 personas, se les facilitó todo el material necesario para la realización del proyecto. En la última sesión, todos los equipos tuvieron que hacer una pequeña presentación de su prototipo y el ganador fue aquel equipo cuyo cochecito resolvió el laberinto en el mínimo tiempo. Acabada la competición, solo queda hacer balance. ¿Qué destacaría de esta experiencia? La capacidad de convocar
agentes, a estudiantes, a graduados de ingeniería de distintos ámbitos, de distintos países, y agruparlos en torno a un problema común. Para mí lo más importante es el trabajo en equipo, que estás con tres personas que no conoces de nada, que de repente tienen una idea que a ti no te gusta nada y no se lo puedes decir así, tienes que pues, aprender a discutir con ellos, a presentar tus ideas, darle los puntos buenos, aceptar las críticas a estas ideas. En este caso además era una lengua que no es la nuestra, con lo cual aún tienes que esforzarte más. Son cosas que realmente se valoran, yo creo que el trabajo en equipo es lo más importante. El espíritu de equipo y la deportividad de los estudiantes. To really get to know the companies by talking to the people actually working, to see them making the presentations, was direct contact, so I really like that. ¿Cómo definiría la BEC con una sola palabra? Interesante, creo que ha sido una experiencia muy interesante. Good, really good. Con una sola palabra puede ser complicado, con unas cuantas de ellas sería juventud, Europa, ingeniería, futuro. ¿Cree que es un buen medio para acercar empresa y entorno universitario? In my opinion, this is the perfect way to meet the companies on a more informal note than you would have, I mean, through ads and through occasions like that. So it was really a way to really actually get to know the companies. Yeah. ¿Volvería a involucrarse? Sin duda, creo que para la universidad y para la empresa, en este caso Telefónica, realmente es una oportunidad que hay que aprovechar cada vez que aparece. Obvious answer, I mean, for sure, obviously. Sí, por supuesto, ya no solo como participante, sino quizá también como organizadora, que es otro punto de vista de lo mismo donde también se aprende mucho. BEC Barcelona 2006. Todo un éxito que debemos agradecer en gran parte a nuestros patrocinadores y colaboradores, sin olvidarnos de todo BEC Barcelona. My heart's on fire. You come to me, wild and wild. You come to me, give me everything I need. You're simply. ¿Quieres unirte al proyecto?